Ya sé que muchas personas piensan que ya saben vivir, pues no comen con las manos, tienen un trabajo prometedor, se divierten, van de vacaciones. Sin embargo, esto no da la felicidad plena. Existen personas que, aunque la vida los ponga al límite, están sumidos en una felicidad continua. Nuestra existencia está sujeta a muchos cambios. Un día vemos el sol y al otro está nublado. Cuando aprendemos algo, cometemos errores. En el camino de la perfección hay que ser imperfectos. Ya me adoloría salir. Hija, ¿ya está el desayuno? No todavía, espérate un rato. Un ratito, es que tengo que trabajar, pues, hija. Juanito. Hijo. ¿Qué? Tráeme agüita. Al desayuno. Ya, papi. Ya, corre, hijito. Corre. ¡Guachapuguito! Hija, ya me estoy yendo a trabajar. Regresa rápido. Soy un niño fortuito, tengo 30 años y soy de acero. Fui labrado bajo el yunque de la meseta andina. El agua titipaca templó mi cuerpo fiero. Y fue mi cuna blanda, la más pétrea colina. Nada más no cubre que un torbo ventisquero. En las cálidas aguas de un lago transparente, cuando surca mi raza, que es la raza más brava. Este año creo que se me la cosecha. Voy a ayudar. A ver, voy a ayudar. Desgracia va a haber, muerte es esto, muerte. ¿Quién va a morir? ¿Yo? ¿Su mamá? ¿Mi hijo ser? ¿Qué será? A ver, la última, ya vamos a ver. Te voy a saltar. Mucha pena, va a haber pena, pero no se sabe quién. No se sabe. ¿Qué va a hacer? Está amargo, ay, acá, coca. Algo va a pasar. Pucha, ¿qué va a pasar? Acá me amargas. A ver, oye, güey. Pucha, desgracia. Muerte. ¿Qué va a ser? ¿Qué será eso? Pero, ¿quién podía ser? ¿No cacho? Igual me he hecho. Dicho. Mi hijo va a ser macho, guerrero, igual que yo, carajo. Eso, así como su padre tiene que ser, carambas. Ya me he dado cuenta que mi hijo va a ser macho, acá, la coca me ha dicho que sí,
va a ser macho, guerrero. Si es que va a ser varón, va a poner su nombre, Germán va a poner. Porque ese nombre es bueno, caramba. Ahí está. Así va a ser, mijito. Por ese gusto. A los apos, agradezco. A todos los apos. Chayo, no caben. Ay, comadre, ¿qué ha pasado? Me está doliendo. Para, ven. Ya no voy a aguantar, tío. Despacio nomás, quédate despacio. Ya no debes de hacer nada, comadre, mira, hija. Aún, comadre. Despacio, comadre. Mira, comadre, despacio. Comadre, comadre. Despacio, despacio. Ay, comadre. Despacio, despacio, comadre. Ya falta poquito. Mi compadre también ya debe estar ahí. ¿Dónde estará? Ay, yo no llegaré ahí. Despacito. ¡Compadre! ¡Juancito! No puedo más, comadrita, ya no puedo más. Ya, comadrita, despacio, nomás siéntate, despacio. Ay, comadre. Con cuidado, chayo. Así, tío, has incendiado tu casa, tío, así. Estaba fe borracho, machaste ya gana. Trabajas borracho también, tío, eres muy mascatrago, eres tú. Así pues. Hay que calpachar, pues, siempre. Ah, ya, tío. Hay calpachando. Ya, tío. Ya. Calpachando, tío. Pues. Tío, descansamos ya, tío. Ya, esto nomás vamos a... Ya, tío. Ya vamos, descansando ya.
Ya, tío, vamos al pozo, tío. Ah, vamos, lavarnos allá, pues si quieres, vamos, limpiamos. Ya, tío, vamos. Vamos, vamos. Vamos al pozo a lavarnos. Ya, acucho, vamos. Vamos, vamos, chaito, vamos, vamos. Soy un niño fortín, tengo 30 años y soy de acero. Fui labrado bajo el yunque de la meseta andina. Hago titipata, templo mi cuerpo fiero. Y fue mi cuna blanca, la más pétrea colina. La mamá cubre de un torbo bendito. Mira, tío, la chola. Ahí está, fe. Ahí está, tío, la Saturnina. Ahí está, bien, mira, ¿estás mirando? ¿Se da cuenta? ¿Le hablo? ¿Vamos? No, tío, no le molestes, la tía se puede molestar. Ah, está lavando en el río, ¿acaso mirándome? No, tío, ¿qué tal saladera nos te da? No, ¿vamos? No, tío. Un ratito, mi tía de repente se entera, tío. Voy a hablarle, yo soy así, esta mujer es fácil, ¿es? ¿Sí, tío? Es chulo fácil, ¿no es? Y antes tú corre, yo voy a ir a dejar las herramientas. ¿Sí? Sí. Pero no vas a avisar a las aves, ¿ah? No voy a avisar, voy a ir a dejar esas herramientas a la casa. Ya. ¿Ya, tío? Ya. Rápido vienes, tío. Ya, ahí te vengo, ¿ya? Ya, ya, tío. Ya sabes. Oye, ama, ya que chai, te quita. Ya. 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 Chelita, y bonita está, qué bonita, linda chelita. Chelita, está bien. Ay, carajo, está cochina también, carajo. ¿Qué ha pasado, vecino? Acá, pues. ¿Cómo no miras, estás ciego? No, pues, que no hay mirado, es acá neto, pues. Hola, chelita, ¿cómo estás? Bien, nomás, ¿eh? Sí. Vamos, dame la mano si quieres, pues. Pues. Hola, ¿qué tal? ¿Te ayudo a lavar? No, yo no me puedo. Ay, ¿estás bonita? ¿Por qué? ¿Estás bonita? Eres vecino. Estás bonita. Tranquilo, vecino, quieto los manos. No, está bonita. No, no está vestido. Estoy lavando, pues, que el sol me va a quemar la cara. Mucho frío hace acá. ¿Sí? Sí. Bonita. Hola. Bonita en tu trenchita, me gusta. Sí, sí. No, no seas molesto, tranquilito. Es que me gusta, déjate en mis pies. Este es pez en mi. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué saca la mano? Ah, se va a sacar. Ni tú te hiciste, me gusta. Oye, tranquilo. No seas así, pez. Tranquilito, pasa. Nadie se va a enterar. Es que me gustas bastante, pez. Tranquilo, vecino, ¿qué pasa? Este cago, bonito, pues. Ay, no molestes. Déjate nomás, pues, mire, ya no seas así, pues. ¿Qué eres así? Ay. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me persiste acá? Déjame lavar. Está bonito. Ay, ¿qué pasa? Ay, 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 ay. Chula, mañoso, que déjame hasta mis patas en runto. Ay, 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 ay. Esto no se va a quedar así. Esto se va a quedar pinchado así. Chule y mierda. Déjame, voy. Ese cojudo de mi tío se está haciéndose pegar con esa gorda, carajo. Ojalá es que mi tía no se entere. Si se entera, le va a cortar su huevo de ese cojudo, carajo. Ese mañoso ya tiene sus hijos. Ya va a dar a luz a su mujer y viene a molestar acá, viejo mañoso. ¡Chao, Milita! Soy igual que las demás chicas, yo soy diferente, por si acaso. ¡Chao, Milita! ¡Chao, viejo mañoso! ¡Para acá en cama! ¡A la próxima te va peor! ¡Mañana en tu cama! ¡No te hago caso, loco! ¡Ay, te está llamando tu mujer! ¿Qué? ¡Te está llamando, Meteo! ¡Alta, vengo! ¡Apórate, Teo! ¡Esto va a patar mi rostro! ¡Apora! ¡Me va a patar mi huevo! ¡Apora! ¡Ah, carajo, no puedo caminar, pe! Te he dicho, no vayas, tú no haces caso, pues, ¿para qué vas? Yo quería conquistar, bonito estaba, ve. Ahora. Ay, carajo, no te eché ya. Papá, mi mamá está mal. ¿Qué pasó, hijo? Mi mamá está mal. ¿Está mal, mamá? Sí. Ahora. Comadre, mi comadre, ya no respira.
¡Comadre! ¡Comadre! ¿Qué ha pasado? ¡Compadre, ya lo respiro! ¡Por tu culpa, mi comadre está así también! ¿Por qué, Pe? ¿Por qué no ha venido nada? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Triste va a ser mi hijo. La casa vacía, las flores marchitas, el aire viciado por la soledad. ¿Qué voy a hacer? No sé. Hola, María. Vengo a visitarte. Ha pasado 8 días. Y no puedo olvidarte. Mis hijos también quería traerlos, pero no he traído. Porque si yo los traigo, mis hijos sufrirían. Porque María me ha dejado. Ahora mi vida ya no es lo mismo. ¿Y ahora qué voy a hacer? María, te traigo tus florcitas. Ay. Ay, María, ¿por qué? Ay, 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 María. Ay, 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 te traje una vela también. No tengo plata, no tengo dinero, no tengo nada. Desde que te has ido, no me da ganas de trabajar, no me da ganas de hacer nada. Quiero irme de acá a otro sitio, a otro lugar. Quisiera irme a Lima, sí. Pero es difícil olvidarte. ¿Qué voy a hacer al contar con mis hijos? Ay, María, bendíceme desde lo alto, tú que estás a la diestra del Señor, porque pienso irme a Lima, quiero hacer nueva mi vida, pero yo nunca me olvidarme de ti, tú también no me olvides, siquiera anúnciame por tus sueños, siquiera. Lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Chao. Bendíceme mi suerte, mi camino. Vuelve a mí. No te vayas aún. Que el silencio. La casa vacía, las flores marchitas, el aire viciado por la soledad. ¿Qué voy a hacer? No sé. Las sombras me miran buscando un refugio, queriendo no irse jamás de mí. Está amaneciendo sobre las montañas y yo me pregunto, ¿dónde verás el sol nacer? Tal vez el suave murmullo de la madrugada te alcance y me puedas pensar como ayer. Adiós, pueblo dicho. Me voy. Tierra donde yo nací. Algún día volveré, pero tengo que irme. Dejándote. Después pronto volveré a morir acá en mi tierra. Como agua entre los dedos, si no estás aquí, si no estás aquí, si no estás aquí. Solo pudiera tenerte en mis brazos, hablarte al oído y suavizar el pasado. Tío, un ratito, tío, 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 un ratito, espera, tío.
¿Qué? Tío, te estás yendo. Sí, estoy yéndome ya. A Lima, tío. Sí, me voy a Lima, me lo cuidas, mi. Tu casita te lo va a mirar ya, tío. Y chacritas también, pero me lo ves. Ya, tío. Te dejo tu nombre. Ya, tío. ¿Ya? Traes algo de Lima, tío. Ya te voy a traer cositas, ya. Ya, tito. Ya. Chao, tío. Ya. Saludos a tu mamita. Ya, tío. Ya. Nos vemos. Corazón abierto. Mientras que siento tu amor se va. Como agua. La falleció. ¿La comadre María? Sí, se murió. No sé qué hacer ahora. ¿Y ahora quién va a cuidar a los niños? No sé qué voy a hacer, pero compadre. Comadre, yo estoy yendo a mi casa. ¿Por qué no vamos? Vamos, pues, compadre, vamos. Compadre, trata mis cositas. Norma, tenemos visita. Seguro que ya viene, Nore. ¿Necesita leche? Compadre, buenas tardes. Buenas tardes, comadrita. ¿Cómo te? Hola, Juancito. Ha venido Juancito a visitar. ¿Y la comadre dónde está? Falleció mi comadre. ¿Cómo que falleció? ¿Qué ha pasado? Falleció dando luz, mijito. ¿Y ahora qué vas a hacer con mis bebitos? No sé qué hacer, me encuentro con los dos. No sé, estoy preocupado. No sé qué hacer, lo que me preocupa más es el bebé. Ah, no, préstame no. Ese bebito. Sí, este bebito, no hay quien lo atienda, no hay quien lo vea. Ay, pobrecito, ¿y ahora? Nosotros podríamos cuidarlo. Claro, como no tenemos bebé, podemos tenerlo al bebé. Claro, compadre, nosotros te podemos ayudar a cuidar al pequeño. Muchas gracias. Claro, si usted está de acuerdo. Así que me han propuesto un trabajo en Lima y ya sé que mi pasaje, quiero irme. La casa está abierta para usted cuando usted quiera. Gracias, compadre. Nosotros vamos a estar cuidando al bebé con todo el cuidado que merece. Gracias, compadre. Cuida a Juanito. Cuídese bastante y cuide también a Juanito, que nosotros vamos a cuidar al bebé. Ya estaré veniendo a usted entonces. Así, claro, vamos a estar esperándolo. Chaco Madrid, chao. Ya, compadre. No, mejor yo les voy a acompañar, vamos. Tenemos que hablar de... Sí, señor. Por aquí, por aquí. Por acá, ¿se lo compró como en las entradas? Sí, sí. ¿Por aquí te palimo? Hecho, hecho. Señor, ya. Ya, esto. Gracias, ¿ah? Gracias. Hasta luego. Buenas. ¿Para Lima cuánto está? 300. ¿Y qué horario es? Y si lo miedo es más que sea de la tarde, ¿no? Para regresar. Perdóname por lo que he hecho, a veces me da ganas de regresar, recoger a mi hijo. Perdóname, virgencita. Me compré ya mis pasajes para irme a Lima, voy a trabajar y voy a regresar a recoger a mi hijo. Lo único que te pido, virgencita, es que me guíes en el camino. Eres la guía y quiero que guíes también su vida de mi hijo. Nada más te pido, virgencita. Me despido. Dígame, virgencita. No sé qué.
qué hacer. Me dejé de envolver, no sé qué hacer. Hasta mi señora se ha muerto. No sé qué voy a hacer. Por fin mi hijo ya está grande. Mi hijo va a ser un gran profesional, un gran arquitecto, tal vez un ingeniero, pero él va a ser un gran constructor. ¿Ya has terminado de lavar tu ropa? No todavía. ¿Hasta qué hora vas a estar lavando ahí? Toda la mañana estoy remojando eso. Te estoy hablando, ¿hasta qué hora va a estar esto? Un rato, mamá. ¿Cómo que un rato? Ya me tienes. Hasta ya tú, ya. No haces caso tú, toda la mañana estás ahí. Uno te da desayuno, almuerzo, comida y tú nada. Tienes la casa acá para ti solo. Te doy de todo y no me haces caso. Vienes con el carnet lleno de ropa. ¿Qué no tienes un lapicero azul para que te pongan por tu nación? Ya me estás cansando. ¿Quieres que me estés a casa? Me salta ya. Hoy mismo me largo de esa casa. Yo solo me voy a hacer un hombre. No llores, Germán. Hoy mismo me voy a escapar. En esta ciudad me voy a hacer grande. También voy a ser libre. Nadie me va a controlar. Nadie me va a pegar. ¡Mamá! Oh, deja dormir, oa. Silencio. ¡Mamá! ¡Cállate, chivolo! Esta canción, la verdad,
el corazón, el sentimiento, yo también de igual forma no tengo ninguna madre. Ojalá que te sirva tus monedas. Gracias, muchísimas gracias. No te preocupes, amiga. Gracias, joven, muchísimas gracias. Listo, por nada. Gracias, nada, nada hay bajo el sol que no tenga solución. Nunca una noche vendió, ahora amanecer. Nada hay bajo el sol que no tenga solución. Nunca una noche vendió, ahora amanecer. Nada hay bajo el sol. Sí, levanta las caladas. Acá hay gallinas caladas. Qué rico pollo, qué rico está doradito, qué rico. Chofercito carretero, llévame, llévame lejos. Siento que me desespero. Señores, espero que les haya gustado. Señores, no sé si le voy a pasar por sus respectivos asientos. Espero que me regale una monedita. Muchísimas gracias si me ha comprendido. Gracias, muchísimas gracias. Regálame cualquier moneda de que le nazca el corazón. Muchísimas gracias. Voy a regalar una monedita. Caballero, ¿podría regalar una monedita? No seas malo, caballero. Creo que no tengo. Ya, caballero, tengo una papita, por favor. No, anda, cómete, no, como cosa. Ya, caballero. No. Caballero, la señorita te está llamando. Qué rico, ¿cómo yo? ¡El pollo! ¡Sin vergüenza! ¿Qué voy a hacer? Chato, se llevó el pollo. Estará de hambre, pues. Ya fue. Ya. Pues, hay que pasar la cólera. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oy tú! ¡Corre, hoy! ¡Corre a tu territorio! ¿Qué cosa quieres, amigo? ¡Corre, hoy! ¡Oh, piraña! ¡No te estoy empujando, ah! ¿Qué cosa, piraña? ¿Te robó algo? Oh, ¿tú no más sabes comer? ¡Claro, pe! ¡Tú corres la verpe más abajo, carro! Se abusa, no más. ¿Qué es ese chico? ¿Tú lo conoces? No. Ah, pues el bruto. ¿Quién es el hecho de carne? ¿Tú lo conoces? No. Oye, ¿qué? 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 ¡Arranca! ¡Arranca! ¿O que ustedes no más saben comer? No saben. ¡Arranca! ¡Espérate! O sea, ustedes no más quieren comer. Piraña, ese miércoles dejen trabajar, pe uno. No, pero tenemos que hacer trabajar algunos, pero... ¡Hemos sufrido mucho! ¡Me sufrí mucho! ¡Deja trabajar, peo! Algún día quisiera tener mi carro propio. Se la barrié. ¿No?
Dámelo. ¿Ya? ¿Ah? No, 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 ¿para qué yo quiero cochinar el sueño? Está bien sucio tu carro. Quisiera llevarme estos faros. Chibolo, ¿cuánto debo? 5 lucas. Vale, ¿5 lucas? Sí, 5 lucas, tío. ¿No se los lavo nada? Está limpio, tío. Ah, sí, nada más. Bien. Oh, tío, no seas malo, 5 lucas, no, tío. No, 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 no. No, no, queda. Oh, 50 céntimos. Claro, tío, tío. Todavía tienes buen carro. Y miso, 4 ojos de mierda. ¿Qué has dicho, güey? Bravo, ¿qué has dicho? Tío malagradecido, ojalá con esto se reviente tu llanta. Guantanamera. La bolilla tiene que ganar alta plata para mi fin, bebé. Tengo que ir a jugar siquiera algo, ¿no? Ay, con tiro, ¿ya? Hay que ver, pues acá hay gente, ¿o no? Oh, ¿qué pasa, tita? Oh, tu tita, Huasco. Corta, ¿qué? Vamos a hacer. No trabaja ni miércoles, tío. ¿En qué colegio estás? ¿Cuántos años tienes, Pe? 6 años. ¿En qué grado estás? Señora, le echo 20 o así nomás. Así nomás. Así nomás. Sí, a mí también me gustaría estudiar. Sino que mi mamá a mí me ha pegado. Y yo me he escapado de mi casa. Y así me gano la vida trabajando. ¿Tienes que estudiar? Sí, voy a estudiar yo. ¿De dónde crece la palma? Ya está bien. ¿O qué tiene, mocoso? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Está morir, va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mocoso? ¿Qué tiene? Pues gira para el miércoles. Ya, saca tu cara. A mí no me vas a venir. Ya, señores, estrada. No hay silencio. ¿Qué hacer ahora? Guantanamera. Se va a secar con el sol. Este es el chibolo que me ha hecho una broma en antes. Sin caja lo voy a dejar. ¡Oh, mi caja! Ya sé, estos periódicos no voy a vender. Y de estos periódicos va a tener más. Verde claro. Y un jazmín encendido. Ahí tiene periódico, periódico, caserito, llévate periódico. Ahí tiene el ojo, el extra, llévate caserito. Ahí tiene casero, llévate. Señorita, ahí tiene el ojo, el extra. Llévate el popular. También el pirámide lleno, ya. Llévate caserito, llévate.
a 50 centavos nada más. Llévate. Ahí tiene el correo casero, llévese. Correo Electra caserito, llévese. Entérese de la última noticia. Ahí tiene el correo Electra, ahí tiene caserito. Ahí tiene la República, ahí está casero. Sí, sí, sí. Está simplemente 50 centavos. Ahí tiene correo, correo casero. Ahí tiene correo, correo. Ahí tiene, llévese, interese. Está más de diario pasado. ¿Está aquí? 19, 2003. ¿Se dan cuenta? Señoras y señores, vamos a empezar a trabajar. Para esto, regáleme. Señor, ¿me puede, puedo trabajar? ¿Qué cosa vas a trabajar? Igualito que usted. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer igual que yo? ¿Quieres ser cómico? Ah, sí. Sí soy. ¿Tú eres cómico? Ajá. ¿Mocoso, insolente? ¿Cómo va a ser mocoso? ¡Ah, fe, fe, sal de ahí, Julio! ¡Sal de ahí, fe, de acá! ¡Cacaba, mocoso! ¡Yo soy trabajar! ¡Cómo soy radical! ¡Este trabajo regáleme un fuerte bote de aplauso! ¡Ay, hermano! Antes que nada, permítame darles un bonito mensaje a los jóvenes, por ejemplo. Aquí, pues, tenemos hermosas mujeres, bellas mujeres. Estas mujeres no merecen estar aquí, merecen estar en Houston, California, Las Vegas, Hollywood, filmando películas de terror. ¡Caramba, qué lindo! Señor, no puedo trabajar, no puedo ayudar, es que la otra vez un caballero me ha botado. ¿Qué quieres hacer? Igualito que usted, caballero. ¿Qué? ¿Quieres ser cómico? Ajá. Tú para ser cómico tienes que volver a nacer, enano. Así que fuera de acá, ¿qué te molestando? Ya, fuera, 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 lárgate. Fuera, no quiero verte. Malo eres. Malo eres, tienes que volver a nacer, fuera. Algún día yo seré mejor cómico que tú. Pero algún día voy a insistir. Que voy a ser algún día mejor cómico. Voy a insistir. A lo mejor voy a decir a un caballero más de edad a ver si me ayuda. Gracias, gracias, señor. Muchísimas. ¿Te dan cuenta? De fuerza y valor para poder trabajar. Pero señores, yo realmente hago mi número de la magia. Yo soy mago de la paz. Un saco lo hecho, señor. Y lo vas a ver. Mírame. Cogemos un casinito que realmente, mi amigo, le voy a hacerlo girar. ¿No me cree? Mírame. Voy a hacerlo girar. Nada más por acá, le digo que gira, va a comenzar a girar. A ver, cajito, gira, 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 casino, gira, comienza a girar. Igualito para el lado derecho, gira, pacha, gira, comienza a girar. Ahora la hacemos bola, debe volar, señor. Aplaudan, no sean conchudos, aplaudan, mi amigo. Mi amigo, ¿alguien me puede prestar, mi amigo, regalarme un papelcito, papel higiénico por ahí? Nadie, son malos, señor. Pero como yo soy mago, realmente, mi amigo, voy a sacar algo, señor. Vamos a ver, no hay nada. Nadie me lo quiere prestar, pero yo soy mago, va por acá. Uno, dos y tres. Sacamos por este lado, sale mi pañuelito. Qué malo eres, mi hermano. Ahí está, aplaudan, mi amigo, aplaudan, señor. Magia, mi amigo, número de magia. Señor, yo quisiera ser así como usted quisiera ser. ¿Qué, hijito, qué? Yo quiero saber, como tú. Claro, hijito, normal, yo no soy envidioso. Bienvenido, caramba. Yo realmente ya soy viejo, tú eres niño. Caramba, con el tiempo puedes ser un buen artista. Me gusta realmente que alguien me reemplace, hijito. Caramba, ¿tú quieres ser artista? Sí, caballero. Pero, ¿cómo así quieres meterte a este mundo del arte? Es que es bonito. Es bonito. Sí, lo que te miro bonito. Bonito nada más, caramba, hijito, caramba. Bienvenido. A ver, ¿de qué quieres trabajar? Yo soy mago, por si acaso. En la vida artística, diferente arte hay. Ah, así es. Hartos. Harto arte hay, papá. Pintor, cantante, mago, payasos, cholos, diferente. Yo quisiera ser cómico. Yo quisiera ser cómico. ¿Usted quiere ser cómico? Ajá. Caramba, hijo, pero yo soy mago. Pero antes realmente era cómico. ¿A usted era cómico? Claro, normal, te puedo enseñar yo. Por favor, enséñame. ¿Quiere enseñar? Sí. Pero en primer lugar voy a ver qué tal tienes tu reacción. Ah, ya. Lo cómico puede ser cualquiera, pero aquí realmente necesitamos un cómico que realmente haga. A ver, muévete, viejita, muévete. Lo más bonito, pues, hijo, caramba. Ven por acá, chico. Tiene que ver un poquito cambio de facial. A ver, habla ahí. A ver, vamos así. No, más bonito, hijita. A ver, vamos a ver. Ahí, mira. A ver, así.
Ay, hijito, alguna cosita, ve una caminada de artista. Vamos, Ari, camina así. Así como usted. Que igualita, ve. Oye, ve, ve, oye, chico, ¿me estás amargando? ¿Cómo es? ¿Me vas a aprender o no me vas a aprender? ¿Cómo es? No te hagas burla de mí, ya sabes. Bolito, yo quiero mente que sea bueno. Uno de los mejores, ¿me entiendes? Montones habrá altos, pero yo quiero buenos, ¿me entiendes? Bueno, bueno, bueno. ¿Quieres ser cómico? Sí, caballero. Caramba, yo te voy a enseñar. Ya, caballero. ¿Entendido? Ya. Ya está, caramba. Pero un ratito, a ver, ¿qué? Te metí un cocacho. ¿Qué se puede llamar? A ver. Acá tiene un chinchón. Tú te vas a llamar, ¿sabe qué? Chochito Chichón. ¿Entendido? ¡Chochito Chichón! ¡A partir de hoy te vas a llamar Chochito Chichón! ¡Qué bonito nombre, caballero! ¡Ahí está, hijo! ¡Ese es tu nombre artístico a partir de hoy día! ¡Ya, caballero! ¡Tú me caes en gracia! Ya, ¡me gracias. Caes en simpatía! ¡Gracias! ¡Entendí, hijito! ¡Gracias, caballero! ¡Listo, caramba! Ahora sí, vamos a trabajar. Ya te has vendido a este mundo ya. Ya, así caballero. Como te vine a este mundo, realmente, caramba, tienes cualidad artística ya. Ya te he visto ya. Ya, caballero. Pero, hijito, la verdad es cosa, para que tengas recuerdo de mí, yo te voy a regalar. ¿Me vas a regalar? Para que te acuerdes de mí. ¿Qué cosa? ¡Semanita! Ya, ¿qué me vas a regalar? Te voy a regalar esta camisa. ¿Esta camisa? Y esta tu gorra. Ya, caballero. Para que trabaje, a ver, vamos a ver qué tal estás, hijo. Ya, caballero. A ver, sácate, sácate, hijita, a ver. Sácate, sácate, quiero ver. Quiero ver, hijita, te la hago, por gusto te estoy entregando. O de repente lo vendes, alguna cosa puede pasar, hijo. No me gusta, un recuerdo se guarda, bonita, ve. Ahí está, vamos. ¡Caramba, ese cuerpo! Parece Tarzán de hambre, ¿sí o no? Ahí nomás. Ahí está. Ahí está, ve, caramba. Con eso te desenvuelves, hijo. Ya, caballero. Con otro parece medio piraña, algo así. A ver, gordita, hijita, a ver, gordita, ¿qué tal está? Ya, caballero. A ver, vamos a ver. Vamos, hijita, ven, quiero ver. Ahí está, caballero. ¿Cómo te vas a desenvolverte? ¿Me voy? A ver, desenvuélvete. ¿Desenvuelvo? Desenvuélvete. Señores, tenga usted muy a tarde. Regálame un fuerte aplauso para continuar, pero con ganas, hermano. Gracias, muchísimas gracias. La verdad de las cosas es la primera vez que voy a trabajar en acá, al frente al público, hermano. La verdad de las cosas. El que te habla, el cómico Chochito Chichón. Para ustedes, muchísimas gracias. Mira, hermanito, yo la verdad de las cosas he visto acá en esta ciudad madres maltratadas, ¿no? Hay madres maltratadas, pues, hermano. El borracho cuando llega a la casa con chevirra. Yo soy usted no mamá ni garazo. Todo joleca me pertenece. Carajo, María, abre la puerta, carajo. De una cuadra gritan, hermano. Retrocede. ¡María! ¡Pua! Con el poste se ha chancado. A ti no te he dicho nada. Llega a la puerta de la casa. ¡María! Abre la puerta, carajo. Ya ha llegado el ejemplo del hogar. Ejemplo del hogar, borracho, hermano. Seas así, pues. Toca la puerta de la mujer adentro, ¡achachón! ¡Me va a pegar, achachón! Está nervioso, hermano. Muy bien, Chochito Chichón, caramba. A lo menos, caramba, en algo estás ya. Ya, gracias, ya. Está bien, hijito, caramba. Así ya. Quiero que hagas. Ya, así más, ya, en las plazas. Ya. Caramba, en ti está el futuro. Ya. Haz reír, haz divertir. Para grande ese chico, hijito. ¿Entendido? Ya, caramba, caramba, chato. Ya, yo sí. Bueno, otros cómicos no te van a enseñar. Son envidiosos. Ah. Yo nomás soy bueno. Ya, caballero. ¿Entendido, hijito? Ya. ¿Te recuerdas de mí? Sí. Por favor, hijito. Ya. Triunfe en la vida. Gracias. Sea algo. También estudia, hijito. Ya. Estudia para que sea algo en la vida. Ya, hijito, caballero. Siga adelante. Chao, caballero. Chao. Señores, es hora de retirarse. Muchísimas gracias. Conmigo hasta el año 2250. Gracias. La verdad, mi amor, qué susto que nos dio, ¿no? Sí, amor. Ay, la verdad, mi amor, yo te amo, mi amor. A mí no me ha interesado que haya muerto yo, mi amor, por ese rodadero, de verdad. Tú eres la única esperanza para mí, mi amor. La verdad, yo te amo, mi vida. Bésame.
Mira, mi amor, que todo esto de acá es de nosotros, mi amor. Yo te quiero, yo te amo, mi vida. Tú sabes que tú eres todo para mí. Tú sabes que el día que yo trabaje, tenga un buen trabajo, ahí te voy a dar todo lo que tú quieras, mi amor. Ya. Te voy a dar lo que tú quieras. Lo único que yo quiero es solo pedir la mano a tu papá y a tu mamá. Nos podemos sentar un rato, amor. Tú eres todo para mí, ya te lo dije ya. El día que tú, mi amor, seas algo grande en la vida, mi amor, que ganes plata, yo también voy a estar trabajando ahí. Y juntos vamos a ganar un buen dinero. Y para el hijo que vamos a tener, todo va a ser para él, mi amor. Te lo prometo que te voy a dar todo, todo te lo voy a dar. Yo te amo. Yo también te amo. Yo también te amo, mi vida. Ven, mi amor. Si me puedes hacer un favor. ¿Puedes prestar 10 soles un favor, mi amor? Ya, amor. Oh, te lo voy a pagar ni bien consiga trabajo. Tú sabes que buscar trabajo hoy en día está un poco difícil, de verdad, mi amor. Mi amor, un favor. De repente para mañana me va a faltar plata. ¿No tendrás 10 más un favor, mi amor? Por favor, tú sabes que yo te lo voy a pagar, mi vida. Tengo 20 nomás, amor. ¿20 nomás? Ya, mi amor, no importa. Tú sabes que ni bien consiga trabajo, yo te lo voy a dar. Tú sabes que yo te quiero, ¿sí o no, mi amor? Ven, mi amor, yo te amo, mi vida. Esa plata yo te lo voy a pagar. Tú sabes que... Ya, pero, amor, no vayas a tomar con esa plata. Come. Tú sabes que yo no lo gasto en sonceras. Tú sabes que, la verdad, esta plata es siquiera para que ya coma mañana. Y ni bien consigue, de repente es para mis pasajes, para que yo consiga trabajo. Y mira, te voy a decir una cosa, te voy a advertir. No quiero verte con tus compañeros junto, ¿ah? Es que, amor, tengo que hacer trabajos con mis compañeros de la U. Pero no es así, mi amor, no te quiero ver junto, solo eso te digo. ¿Ya? Mira, amor. Si no, la verdad, yo termino contigo, ya te dije ya. Ya, amor. ¿Ya? Ahora, ¿no tendrás 5 más? No. ¿Ya? Unas cosas, no es que soy conchudo, es que la verdad es que voy a necesitar un poco más de plata, creo. La verdad. ¿Ya mi vida? Yo te quiero, mi amor. La verdad, mi amor, no te quiero verte conversar con ningún hombre. Yo veo que con alguien estás conversando, a ese que estás conversando, yo lo voy a romper la cabeza, ¿entiendes? Pero, mi amor, no seas tan celoso. Si yo camino con mis compañeros de la U. Es que, mi amor, la verdad, a mí los celos me matan. Y la verdad, si a mí me matan, yo al que te veo, con el que te veo, yo lo mato. ¿Entiendes? Pero, amor, no te preocupes. Si sabes muy bien que yo te amo solamente a ti. Amor, ¿qué curso te ha tocado hoy día? A ver, préstame un ratito, razonamiento matemático. De repente hay algún número. Tú sabes que soy celoso, ¿sí o no? Tú sabes que a veces las alumnas guardan en el último el número de alguien, ¿no es cierto? Tú sabes que soy recontra celoso. No podría aguantar mi celo. Mi amor, ¿vamos a acompañar a la universidad? Vamos, amor. Vamos, mi vida. Marisol, vamos de una vez, te va a hacer tarde. Sí, amor. De repente tú sabes que si llegas tarde a veces las puertas lo cierran, ¿sí o no? Sí, amor. Claro, pues vamos, mi vida. Sabes que no es cierto, tú eres todo para mí, tú para el futuro debes ser algo, pues, ¿no? Sabes que... Oye, amor... Creo que ese pata cara de volquete aplazado nos está mirando. Pero amor, no seas tan celoso, no provoques a la gente. Es que mis celos, tú sabes, ya te dije que me matan. Tú sabes que soy recontra celoso. Y todavía, si ese pata, imagínate que estaría contigo, lo pateo la cabeza, ¿está bien o no? ¿Y este pata? ¿Qué tiene para decirme a mí cara de volquete aplastado? ¿Qué se cree? Tremendo mamarracho, me va a venir a faltar respeto. Y todavía se luce con esa germita. Por Dios, ya te fregaste, compadre, te voy a serruchar. Vas a ver, esa flaca va a ser mía. Y no solo eso, ¿eh? Imagínate que por mis celos que tengo, hasta lo mataría, ¿entiendes? Pero amor, no seas tan abusivo. Pero la verdad es que me duele, pues, que alguien así que te mire, feo, medio raro, ahí más o menos, que te esté mirando. La verdad me choca, ¿está bien o no? Esta flaca va a ser mía. Qué pendejo, ¿no? Te viene a faltar respeto a mí. Joder, ya se fregó este pata. Pero ya no discutamos, ¿está bien? Ya, amor. Vamos a la universidad. De repente llegamos tarde y... ¡Podemos mejores! ¡Qué boludo! Ahora sí la busco a su germa, la sigo y la conquisto. Se fregó. Se fregó conmigo este pata. La verdad, mi amor, me siento muy feliz. No sé si quisieras que te cante una canción. Sí, amor. Ya. ¿Qué música quieres que te cante? El arbolito. ¿El arbolito de néctar?
Sí, amor. Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¿Te ha gustado? Sí, amor. A ver, ahora cántame una canción tú. Ahí viene la Germita. Ahora sí me la chapo esta nena. Por Dios, no se libra de mí. Hola, disculpe, una preguntita. Quizás conozco la Facultad de Educación. Estoy buscando, quizás sepas dónde pueda yo ubicarlo. Yo también soy de la Facultad de Educación, pero no hay labores, por eso me estoy yendo. ¡Uy, no hay labores! Tenía que encontrarme con el decano el día de hoy. Pero bueno, tendré que hacer algo entonces todo el día. ¿Me permites acompañarte? Amigo, mi enamorado es muy celoso y una vez me ha dicho, dice que si me ve con alguien le va a romper la cabeza. Pero disculpa, a tu enamorado podemos darle veneno. ¿Pero qué tiene? Ya que te fregaste, enano, te voy a patear la cabeza, te voy a sacar el cuello. No sabes con quién te has metido, te voy a matar. ¿Pero por qué eres violenta? ¿Por qué me has golpeado? ¿Qué te he dicho? ¡Te he dicho que no quiero verte con ningún hombre de la universidad! ¡Te he dicho o no! Pero amigo, ¿por qué te molestas? ¿Por qué le tratas más así a la señorita? Oye, ¿qué tienes? ¡Ah, tú no te metas, compadre! ¿Qué tienes tú, ah? Pero calma, habla, ¿por qué vamos a arreglar? ¿Tú por qué te vas a arreglar? ¿Por qué le tratas así? ¿Por qué así? ¿Te metes tú? No, ¿ah? No, no es para que te metes así. ¿Pero por qué te metes? Yo me meto, ¿ah? Que quería... ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? ¿Tú sabes con quién estás metiéndote? ¿Con quién? ¡Es el Chochito Chichón, compadre! Ay. Todavía querías quitarme mi germa. ¡Ven para acá! ¡Ven, ven, ven para acá! ¿Ah? Para acá. Pasa, no me veas con sincera, ven para acá. Ahora sí, ven, cállate, cállate. Cállate, ya te he dicho ya. ¿Qué pasa? La próxima te va a ir peor. Ya te dije, no te metas con mi jefe, ¿ya? Cabeza de tractor aplastado. Ya sabes que la próxima te va peor, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Que sea la primera y la última vez. ¿Está bien o no? Ya. ¿Ya? Que sea la primera y última vez. Está para acá, vamos a la casa. Puta madre, buen cará. Eso me pasa por atrasador. Camina conmigo un rato, un tramo tan solo, y hablamos después. ¿Te parece si vamos a comer en la pizzería, Nick? Sí, me parece bien. No, vamos, vamos. Mira la suela de mis zapatos, no están gastados y me viste cobre. Olvida lo que te enseñaron. Un gatito. Hola, Stephanie. Hola. ¿Ya ves? Te dije que la pizzería Nix iba a ser tu preferida. ¿En serio? Sabes que la mejor pizza la tenemos en Nix. ¡Oh! Oye, te informo. Hoy día las chicas lindas no pagan. Oh. Y los caballeros pagan el doble. Discúlpalo. ¿Y este? Música. Una especial. Música. ¿Y tú? Una mexicana. Ya, no te pasa. Tu pedido, princesa. Ya, yo ya. Ya, entonces te llevo de la niña. Sí. ¡Ey! ¡Pasa mi compañero! Para usted. Una mexicana, por favor. Sírvete, princesa. Oh, gracias. Ahí tiene. La suerte tienen los que no se bañan. ¡Hermana! ¡Jonathan! ¡Hermana! ¡Hola, Jonathan! ¡Hermana! ¡Oye, de tiempo! ¿Qué es de tu vida? Aquí puedes estudiar en la universidad. ¿Estás estudiando? ¿Hermana? ¿Tienes solo? Sí, tu hermano. Un compañero. ¿Y la señorita? Te presento a Stephanie, mi compañera. Stephanie, mucho gusto, señorita. Siento, Germán. Gracias, Jonathan. ¿Y qué pizza te has pedido? Una mexicana. Uy, está delicioso. ¿Y la señorita? Una especial.
Uy, bueno, pues a mí me traen una tropical, pero con una hawaiana encima. Buenas noches, señor. ¿Esa sirve? ¿Puedes darse una tropical, por favor? Oh, me veo con la hawaiana encima. Bien arriba. Este tiene cara de mis. Tiene su pizza, ¿no? Gracias. ¿Estudiando turismo entonces? Así es. Qué lindo, me imagino que ya conoces varios lugares, los más lindos de Puno. ¿Sí? Qué interesante. ¿Y usted también, señorita? Sí. ¿Ya conoce lo que es la isla de Abandanita, aquí, de la magia de esas islas? No mucho. Debe ser, me imagino, porque tuvimos una carrera muy linda, muy hermosa. ¿Aló? ¿Hijo, qué? ¿Qué? Sí, ya vengo, Disculpe. Sí, Stephanie, tengo una urgencia, te dejo con las manos. Pero... No, sí. ¿Qué le ha pasado a mi compañero? Estaba preocupado. Claro, me imagino que ha sido algo muy, muy, muy urgente para que se vaya así, ¿verdad? Vale, no te preocupes, párate conmigo. ¿Y tú, cómo conoces a Jonathan? Bueno, te cuento que lo conocí en la escuela. Éramos compañeros en la primaria. Bueno, somos amigos desde infancia, pero hace tiempo que ya no lo veías, muchacho. Pero, ¿cómo pasa? ¿Estás conmigo? Oye, realmente que me has caído en gracia. ¿Te puedo invitar a salir este fin de semana? Ah, si recién nos conocemos. Pero podemos salir como amigos. Podría hacer una bonita partida para conocernos un poquito más. De acuerdo, estaré ahí. Pero no sé así. Te espero en el faro, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, es hora de que me retire. Un gusto haberte conocido. Hasta luego. ¿Te vas? ¿Me permites acompañarte? Gracias. Ah, me imagino que recién va a llegar. Espero que estas flores le agraden. Ya ha pasado media hora y no viene. Es demasiado tiempo lo que se está demorando. O algo le habrá pasado. Creo que mejor la voy a llamar. Qué raro, no contesta. Ah, ya sé. Puedo llamar a Jonathan, que es su amigo, algo debe saber de ella. Aló, Germán. Aló, Jonathan. Quiero preguntarte por Stephanie, quizás sepas algo, porque estoy que la llamo y no me responde. Germán, ¿sabes? Te mató que decirte algo personalmente, no puedo decirte por teléfono. Qué raro, me sorprende porque hoy día teníamos que encontrarnos. Ese día en la pizzería quedamos para encontrarnos hoy día. Pero mira, ya ha pasado más de hora y media y no llega hasta ahora. ¿Dónde te encuentras? Ahorita estoy aquí en el faro del muelle. Ok, estás en Germán, espérame. Ya vengo. Ok, te espero entonces, pero demórate rápido.
Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hermanito. Dime, ¿cómo has estado? Estoy preguntando por Stephanie y no me responde. Quizás sepas algo sobre ella. Sí, hermano. ¿Qué ha pasado, hermano? Por eso vine aquí. Quería decirte algo personalmente. Ok, ella. ¿Qué ha pasado, hermano? Sí, hermanito, ayer hubo un accidente. ¿Accidente ahí? Sí, y ella falleció. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que Stephanie falleció? Sí, hermanito. No te puedo creer, hermano. No te puedo creer, pero si yo ayer con ella estoy quedando para encontrarme hoy día, y me dices de que hoy día ha fallecido. No. Pobre hermano. Yo estaba ilusionado con ella, hermano. Yo creo, así es la vida. ¿Qué podemos hacer? Hay que ir adelante. Es el payaso en esta vida a quien Dios destinó a sufrir. Pues tiene que hacer reír aunque tenga el alma herida. Con su sonrisa fingida, tiene penas que ocultar. Si el payaso pudiera hablar y contar sus amarguras, hasta las almas más duras llorarían con él. No me pidáis que me ría, que de mi risa me espanto. Me he reído tanto y tanto a carcajadas de dolor, que este mundo traidor me ha enseñado a reír en llanto. Tal vez cuando el payaso muera, todos lo echen al olvido, y de quien tanto se han reído, ni se acordarán siquiera. ¿Cuál música pasajera que lentamente se va? ¿Qué contraste de la vida? Y como todo se olvida, del payaso también se olvidarán. Vamos a tratar de enseñarles una pequeña bonita vibra. Señor, tantito quisiera hacer un poquito de teatro nada más. Ya se va. Sí, ¿cómo está haciendo? Listo. Muchas gracias, señor. Ya que no me dejan trabajar las municipales, ya. Voy a armar un elenco artístico para poder realizar espectáculos en escenarios. Así será la vida. La vida continúa y tengo que seguir luchando. Siempre renegando, barre, pero nunca es capaz de darme una oportunidad de aprender lo que puedo hacer. Yo sé que algún día haré esto, algún día aprenderé y le demostraré a todos que soy capaz de lo que puedo hacer. Y algún día también aprenderé a adiestrar esos animales. Y todo lo que hacen, sé que algún día lo haré, con sufrimiento, dolor, pero lo lograré algún día. Por mientras tengo que seguir barriendo. Ganarme el cariño del dueño y así algún día podré lograr lo que uno quiere. Chicos, muchachos, de parte del capataz ya se terminó el ensayo por hoy día. Mañana dice que continúe. Ay, ya es hora, ya vamos mañana.
Al fin se fueron. Creo que es mi hora de ensayar. Siempre cuando ellos no están, yo sé que puedo hacerlo. ¿Cómo sube el artista? Más o menos. Sé que lo puedo hacer. Ahora, ¿qué más hace? Vamos a intentarle. Si me caigo, me cargo. Que no se cae, nunca frena nada. Vamos a ver. Es difícil, pero sí se puede. Así que algún día podría hacerlo. Espero que con esto algún día el dueño me dé oportunidad de trabajar. ¡Qué chico de la limpieza! Sí, acá estoy barriendo todavía, no te preocupes. ¡Venga, mi camerino! Ya voy, no se preocupe, ya voy. Estoy limpiando los animales, acomodando las cosas. No te preocupes, ya voy. ¡No puede ser! Ya, ya. No vaya a venir. Ahí sí me voy, acá. Ahí me voy. Listo. Está casi todo listo. Vamos, vamos. ¿Sabes la última? ¿Qué ha dado? Nos han venido a comunicar a todos. Ya. Dicen que el dueño del circo está mal, está grave. ¿Está grave? Está al borde de la muerte. ¿Y ahora qué tema? Nos han dicho la dueña que si en caso llega a morir, ya, el circo se clausura y nosotros quedaremos en la calle y no habrá quien trabaje en el circo. ¿El casquito? Sí, jefe. El trapecista del circo ha tenido que viajar urgente. Son de su familia. ¿Y ahí? Y para salvar esta función de esta noche, la esperanza está en ti. ¿Puedes hacer algo en el trapecio? Para serle bien sincero, jefe, en el momento que todos los artistas se iban, siempre yo ensayaba esto escondido, porque nunca me dejaban y usted nunca me dio una oportunidad. De ti, nunca te vamos a olvidar. Siempre vamos a estar muchachos, contigo. La... Hola. El dueño del circo ha muerto, muchachos. No. Ha muerto. No, no. ¿Qué vamos a hacer? No, Dios mío. No. No puede ser. Este sobre me dejó para ti. Y este para ti. Yo me voy, muchachos, porque ya a mí ya me canceló ya. Chao, muchachos. Pero chao. ¿Cómo ha muerto? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto justo cuando estábamos comenzando bien?
entonces, ¿por qué, señor? Lo único que nos queda solamente es seguir adelante. Solo que no nos falte un pan, un plato de comida para nosotros, lo más importante. Sí, es así. Vámonos juntos y trabajemos unidos. Claro, lucharemos. Vámonos y trabajemos unidos. No, yo me quedo. ¡Vámonos! Yo me quedo en el circo. ¿Pero qué vas a hacer acá? Pero voy a estar en el circo. Yo me quedo. Vámonos. Pero si no hay nadie, ¿qué cosa más piensas hacer? ¡Vámonos! ¡No, yo me quedo en el circo! ¿Esa es tu decisión? Esa es mi decisión. Yo he nacido en el circo. Ok, si esa es tu decisión, yo sé que algún día más podrá salir adelante. Adiós. Adiós, circo mágico Soleil. Oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Mira, parece el sitio vacío, pero yo creo que en la tarde debe haber gente. Sí, creo. En la tarde hacemos un show, nunca he trabajado en la calle, y yo creo que con esfuerzo le vamos a hacer. Hay que trabajar, no más cosas, hay que trabajar. Sí, la cosa es que salga para la comida y punto, ¿sí o no? Lo vamos a hacer, no te preocupes. No tenemos que trabajar, también más tarde. Tenemos que dar a los animales, todo. Está sin comer los animales. ¡Ay, mira ese viejo! ¡Oh, mira ese tío, mira! Ese viejo, la... ¡Ay, viejos al asilo! ¡Oh, guau! ¿Qué pasa, chibolo? ¡Oh, tú sabes qué soy yo! ¡Ay, yo soy Chochito Chichón, compadre! ¡Mucho cuidado! ¡Ese es Chochito, no lo conozco, mano! Escúchame. ¡Ah, o sea que nunca se escuchaba en Panamericana Televisión! ¡En el programa de Mónica Ceballos! ¡Mucho cuidado, compadrito! ¡Con el respeto! Disculpe, amigo, ¿usted trabaja aquí en la plaza? ¡Soy cómico de la calle, hermano! Disculpe, hermano lindo, ¿sabes qué? La verdad de la cosa es que nosotros hemos trabajado un circo. La verdad, el dueño del circo ha muerto. Ha muerto el dueño del circo y no hemos tenido que ir del circo y ahorita estamos. Oye, ¿y qué tal? Armamos un elenco. Yo le doy la mano. Pues tiene razón. Tiene mucha razón. ¿Sabemos o no? Tiene razón. Amigo, te estamos para darnos la mano, pues, mano. Tenemos animalitos, tenemos perritos y trabaja muy bonito. Oye, bacán, chévere. Me gustaría que lo veas cómo trabaja y hoy día lo vamos a hacer para al menos pasar acá para el hotel, para la comida y... Normal, ya, bonito. Mañana me esperan a estas horas, ¿vale? Listo, ya. ¡Hola! ¡Oye! Toledo, ¿no la has visto a lo bonito? Pucha, que este pata está más perdido que yo. Oye, a estas horas... Hemos quedado acá, muchachos, y ahora... ¡De repente! Por acá, estos muchachos son un poquito descuidados, carajo. ¡Oh, muchacho! ¡Caramba! Hace rato lo estoy esperando también, pucha, que vos sabes, amigo. Hoy toda la noche, pucha, que eres, son bravos, ¿sabes? Son bravos, compadre, ¿sabes? ¡Uy, uy, pucha, que... ¡Mi batería completa, mi falta del alma! ¡Oh, sal rápido! ¡Cállese! ¡Ven acá! ¡Pucha! ¡Oh, loco! Francamente, loco, ustedes tienen una noche larga. Sí, hemos dormido ahí, todavía hemos dormido. No te preocupes, hermano. Más tarde le llevo a mi casa, hermano. ¡Oh, levanta la maleta, me compadre! ¡Uy, chingada! Están con todas las cosas, puto, todo el material, hermano. ¡Oh, sal loco! ¡Hoy llegaste siempre! ¿Qué estás loco, puta que? Pensando, que hermano, puta que ustedes, hermano, puta que nunca de casualidad me he dado con la olla que ustedes están durmiendo, hermano, puta que chévere. Firma, te dije, no te tengo dónde dormir y... No te preocupes, hermano, yo les voy a dar la mano. Gracias, Chito Chichón, hermano, puta que... Para brindarles para todos ustedes. Gracias, hermano. O sea, qué loco, ¿qué tal? Vamos a comer algo. ¿Listo? Yo les invito. ¿Ya? Vamos a comer, hermano. A la realidad de las cosas... Ese invitado, para el día de hoy, va a decirte lo siguiente. ¿Qué será? Como somos tres, ¿qué tal vamos armando un elenco artístico para que la gente nos conozca? Los faraones de la chispa. Ok, compadre, esa es la gente nos conozca. Buenas tardes. Quien le habla es el representante de la empresa Peligro Producciones. Ya que usted es el director del elenco artístico
los faraones de la chispa, lo invité a mi oficina para firmar el contrato por 2 años en nuestra empresa. Y por la suma de $10,000. Así usted puede hacerse cargo de la producción y la grabación de su DVD, del DVD de su obra. Lee el contrato. Si usted está de acuerdo, fírmelo. A ver, señor. Sí, el contrato de... Bueno, señor, en realidad de las cosas, sí estoy de acuerdo con el contrato para poder trabajar durante 2 años con su producción, que es Peligro Producciones, y por la cantidad de $10,000. Muy bien, entonces firme el contrato para que hagamos un pacto y para que se realice su obra. Listo, también voy a firmarlo. Muy bien, señor, bienvenido a la empresa Peligro Producciones. Gracias, señor. Muy bien, aquí está el adelanto de su sueldo. Cuéntelo, si está conforme. Sí, señor, está conforme. Al finalizar el contrato, al finalizar su obra, al presentarnos el trabajo, la empresa le va a completar todos sus sueldos. Listo, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a Peligro Producciones. Muy agradecido, señor, por la aceptación. Así es, desde mañana 6 en punto, yo estoy acá para poner en orden todo y poder trabajar desde el día de mañana. Señor. Muy bien, lo felicito y mucha suerte. Muchas gracias, señor. Entonces, en ese caso, con su permiso, muchas gracias. Hasta luego. Con su permiso. En salsa de cechino, filete de pollo a la cazadora, lomo a la pimienta, mal comestible. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Chochito! ¡Caramba, de tiempo! ¡Chachito! ¡Un patito! ¡No te muerto! ¡No, hermano! ¿Cómo va? ¡Mala hierba nunca muere! ¡Creo que es un sueño! ¡Es un sueño! ¿Sabes qué bonito? He venido a ver ahí buenas chicas ahí en la parada. ¿Ha visto o no ha visto? Sí. Yo hoy día estoy contento porque me han contratado para Peligro Producciones. Incluso me han dado un adelantito, hermano. ¡Felicitaciones! ¡Ah, se van haciendo poco a poco! Vamos a ver qué es la parada ahí. Vamos. De ahí no te invito un par de aguas, ¿está bien? Vamos. Vamos. ¡Oh, piensa, hermano! ¡Uy, uy, uy! ¡Mírame! ¡Allá vienen! ¡Buenas piernas, hermano! ¡Uy, loco! Muchas cosas. Nos levantaremos una siquiera el día. No es malo, compadre, tener amigas. Vamos a mirar, compadre. Vamos a ver. Muchachos, que pasen, que pasen. Listo. Oye, Carlitos, ¿qué pasa? Viene lo mejor, hermano. Pero antes. Sí, bacán, compadre. Pero antes viene mi papá y dijo que era una mujer. Claro, tía. ¿Qué eres, virolo, compadre? No creo, muchachos, no quiero virolo. ¿Qué pasa en estos fósiles? Acá te puedes volver ciego, hermano. Ya, vamos a mirar, vamos a mirar. Acá sí, compadre. Este sí es carne fresca, hermano. Viene, compadre. Nosotros, hermano. Oh, pero son muy grasas, ¿no? No interesa. Para el amor no interesa el tamaño, hermano. Está bueno, ¿no? Es habilidad de cada uno. Cuando pase tienes que aplaudir fuerte, hermano, porque para que bailen con ganas y con gusto. Claro, se merece un buen aplauso, un gran aplauso. Tiene que ser así. Qué belleza, por ella soy capaz de volverme joven, hermano. Yo puedo hasta robar, matar, asesinar, Te vemos loco, muchachos. No deja ver, hermano, ¿qué hacemos? ¡Alta, qué belleza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, chica! ¡Bravo! ¡Bravo, chica! ¡No, yo me canso con una niña! Yo me mato por ella. ¡Bravo, señorita! ¡Bravo! ¡Qué lindas mujeres, caramba! ¡Bravo, chica! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Yo quisiera ser un gorila y secuestrar a todas las osas. Yo me voy a secuestrar con ellas. ¡Ah, ya! ¿Tendrán pulga? No creo, ¿eh? No creo que tengan pulga. Hermano, ¿no? Uy, bueno, loco.
que, Juan Carlos, el día de hoy, para mí es una alegría bien grande de haberme encontrado contigo. Hoy quiero tomar un par de chelas contigo. ¿Sabes por qué? Porque estoy recontra emocionado y feliz y contento porque me han contratado para 2 años de Libro Producciones. Incluso me han pagado, hermano. Oye, salud, pues. Oye, ¿verdad? No te creo, Chochito, de verdad. Me sorprendes, ¿ah? ¿Eh? Franco, pues, hermano, ¿cómo te voy a toquear yo si yo soy una persona franca? Por la pura ya no soy, tengo mis años, no soy chiquillo, padre, y todavía te estoy hablando con la plata en el bolsillo. A ver, luz para mis ojos, ver para querer, dijo mi santo, quiero ver, a ver, enséñame. A la firme, pues, hermano, mira, si quieres te enseño. Caramba, luz para tus ojos, mira. Acá hay plata para chupar toda la noche, mano. Wow. Ay, hermano, no sé si aguja, me haces un préstamo, mira tú. Agujas, hermano, necesito plata en estos tiempos. Solucioname, pide unos 5 quitos. ¿Cómo? ¿Quieres que te preste dinero, hermano? Sí, pero Chochito, tú sabes. Somos promociones mías, somos de niños, nos conocemos años. Yo nunca te he fallado, Chochito, jamás te he fallado, Chochito. Pero tú sabes cuántos años me ha costado para poder agarrar esta cantidad de dinero y así trabajar en una empresa que es Peligro Producciones. ¿Ah? Chochito, te tienes lo que chambearte, hermano, tienes que trabajar. Sí, Chochito, pero no me falta a veces esos momentos difíciles porque el dinero me falta. Ahora, tú que estás con plata, Chochito, por favor. Ya, compadrito, mira, ¿sabes qué? Prometo. Porque eres mi pata nada más, te voy a prestar. ¿Está bien o no? Pero con una condición me devuelves. Y si no, uy, no me devuelves, te arranco tu cabeza. Chochito, me vas a conocer cómo soy yo, Chochito. Me vas a conocer. Sácale provecho, compadre. Qué rico, Chochito. Gracias. Salud, bonito. Vamos a mear, bonito. Salud. Salud. Gracias, Chochito. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Oso, 2 cervezas más! ¿Sabes qué, compadrito? Yo hoy día... esto es chévere, hombre. Ya. Lo que tú quieras, ¿sabes? Lo que tú quieras. Chochito. A ver, compadrito. Présteme 5 quitos más, Chochito. Lo necesito. Y mira, una condición, man. Yo, por ti, soy capaz de dar hasta mi vida. Porque eres mi pata. Espera. Entonces, si es mi pata... ya, te voy a dar 100% más de oro. 100 más, ¿eh? No te olvides, Chochito. Salud, Chochito. Por la amistad que teníamos hace mucho tiempo. Ah, esto es vida, hermano. Hoy día he visto buenas germas. Por eso nomás te estoy invitando a chela. Claro, sí, Chochito. Salud. Después de esta chupa, nos levantamos unas costillas. Ya, vamos. Ya, después. ¿Qué te parece, Chochito? Listo, hermano. Te hacemos linda, Chochito. Molesta. Porque tú y yo somos unos amigos. Adiós, yo. Adiós. Yo lo máximo, el único. Chochito, yo te digo, tú no eres el único, Chito. Dios te mide, sí, soy el único. Claro. Cuídame, compadre. No te preocupes, Chito. ¡Toso! ¡Chuazo! ¡Bacá, compadre! ¡Bacá! La hemos pasado muy bien. ¡Bacá! Muy bien. Salud, compadrito. Salud, Chochito. Salud. Por la amistad. ¡Sí, salud, muchachos! Es mi amigo Chochito. Chochito. Chochito, habla. Este ya se durmió ya. Bueno, yo me voy nomás, me arrepiento. Déjame dormir, compadre. Déjame dormir. Agarra acá. Agárrate. Ya, tápame. Si acaso, porque si las dudas, si es más, me llevo yo. Ahora sí me la hice buena. Esperamos que no haya testigo. Señora, me voy. Hasta pronto. Aquí la vida, por fin, un padrino. Taxi. ¿Sí, señor? Manito, una carrera, hermano. ¿Dónde? Acá a la esquina, 2 cuadras para abajo, hermano. No, loquito, no hay problema, pasa, loquito. Adelante, hermano, me llevas acá a la esquina para la vuelta, y yo te voy a pagar, hermano, te pago, toma, hermano. ¿Ya?
Agárrate, vuelto, hermano, toma, hermano. Ya, loquito, no te preocupes. Ya, tranquilo, manito, ya. Descansa, manito, descansa, gracias, descansa, gracias. Descansa, tranquilo, descansa. Yo te voy a llevar al destino, no hay problema. Yo te voy a ya, yo mismo soy, no te preocupes. Ay, ay, ay. ¿Qué tal bomba, Dios mío? Así cuando la gente tiene plata chupa como quiere, ¿no? Oye, ahora sí es plan, ¿no? Casa. Uy, ya fuiste. Acá. Papacita, ya fuiste. Ahorita el padrino se queda conmigo. Dios mío. Está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte, está duro. Ahora sí. ¿Dónde sería, loco? ¿Dónde sería el nervios. Ya fui. Hola, loquito. Choche. Choche. Yuyu. Casa. Choche. 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 Ocupare, reacciona, pito. ¿Qué estás en tu casa? ¿Qué? Reacciona, ocupare. Déjate para el sol. Oye. Oye. Ya, tome asiento. Tienes que personarte a la oficina porque tu disco ha ganado un premio. Caramba, qué alegría, qué alegría. No sabía. Has vendido más de 40.000 discos. En el primero, segundo, tercero y cuarto volumen. Sí, los cuatro volúmenes han ganado. Qué alegría, qué alegría, caramba. Te vamos a hacer un reconocimiento allá en Peligro Producciones. Tienes que apersonarte a la oficina. Y el sábado a las 7 de la mañana, ven. Listo, mi estimado. ¿Listo? Yo la cosa es que estoy a las 7 de la mañana el día sábado. Listo, ahí te esperamos. Ya, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Me alegramos. Ya, gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias. Me siento muy contento y me siento digno de ser representante de Peligro Producciones
y tener el honor de entregar al director de Los Faraones de la Chispa este disco de oro en reconocimiento a su primer y segundo volumen, en la cual ellos han batido récord, más de 40.000 copias que han sido entregadas. Son los mejores cómicos del sur del Perú y con mucho gusto me digno a entregarle este disco de oro al director de Los Faraones de la Chispa. Los látigos con los cuales la vida formó mi alma me enseñó a sobrevivir en la dura batalla de la calle. El abrigo de las bancas abrazaron mis sueños, ofreciendo mis manitas al trabajo de ambulante. El amor brilló en mis días de juventud, siempre pintadas del color del sufrimiento y el desprecio por mi precaria realidad de pobre. Mis alas de soñador me llevaron por distintos cielos. Abracé caminos y aventuras, despertando risas y lágrimas en aquellas almas solitarias. La insistencia por brillar en mi trabajo de cómico me trae reconocimientos de mi gente humilde. Y aquí, en este silencio infinito, frente a mi realidad, la vida me llama a seguir luchando por los caminos duros de este oficio, siempre aprendiendo a vivir. ¡Somos los Faraones de la Chispa! ¡Gracias, Perú!